Nos agarró la lluvia ya, amigos. Una lástima. Ey, por ahí apenas van a poner los colchones. ¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me han estado hablando bastante. Últimamente me han estado llegando muchos mensajes sobre esto, ya que muchas personas recibieron una bicicleta nueva en estos días y no es lo que esperaban. Entonces les voy a comentar, dependiendo del caso, qué es lo que pueden hacer con la bicicleta que les regalaron, pero no era como ustedes esperaban. Voy a empezar comentándoles que sí es importante el tipo de bicicleta que estés utilizando, pero no es como súper importante que a fuerzas empieces con una BMX que sea de un costo muy alto o de las especificaciones más locas, más chidas o las mejores piezas, mejores marcas. Sí es importante porque te va a dar como ciertos beneficios. Obviamente, entre mejor marca sea, te va a dar como más rendimiento y también a veces llega a ser que sea hasta más ligera, más cómoda, porque te da como ese beneficio de poder escoger una medida adecuada a ti. Y eso sí es importante, eso te va a beneficiar mucho, te facilita bastante las cosas. Pero créanme, con cualquier bicicleta puedes empezar a intentar hacer truquitos. Truquitos básicos, obviamente. Si ya llevas un tiempo y pues como una bicicleta de unas características no tan chidas, pues no te va a durar tanto. Ya sabiendo eso de que una bicicleta te puede dar un rendimiento aceptable si es que vas empezando en el BMX, puede ser que tengas un presupuesto o que quieras hacer unas mejoras, ya sea ahorita o en un mediano o largo plazo. Y dependiendo del tipo de bicicleta se pueden hacer ciertas modificaciones para que puedas empezar a mejorar el tipo de bicicleta que tienes. En alguno de los casos más comunes que yo puedo llegar a ver es una bicicleta que tiene un cuadro excesivamente pesado. Eso es como muy estándar, eso es muy normal que llegue a pasar eso, que te regalaron una bicicleta tipo BMX pero que no es con un cuadro ligero. En este caso yo siento que lo más indicado sería cambiar lo que es pesado para disminuir el peso y de esta forma puedas acoplarte a mejorar un poco más rápido. Sí se pueden hacer trucos con este tipo de bicicletas, pero créeme que te van a costar trabajo. Al menos personalmente yo empecé con una bicicleta de este tipo que era demasiado pesada y pues sí me costaba en ese momento, pues sí me costaba. Y actualmente, si yo agarrar una de esas bicicletas, pues sí puedes hacer trucos ya por la práctica, ya por la maña que tienes, pero no va a ser lo más cómodo. En este caso te recomendaría bastante que cambiaras el cuadro y tijera, que comúnmente es lo más pesado en esas bicicletas. Hay una opción que es muy económica, que es el cuadro Chepe, o también está el cuadro Entry. Para esta situación tendrías esas dos opciones en cuadro, y estas opciones rondan desde los 1300 hasta los 1800, 2000 pesos, pero viene con la ventaja de que ya está incluida la tijera. ¿Qué otras piezas tendrías que comprar para poder utilizar este cuadro? Tendrías que comprar un headset y también tendrías que comprar unos cranks. Actualmente ya hay la ventaja de que venden cranks con todo el paquete completo de valeros, y eso ya te sale un poquito económico a comparación de otros tiempos. Y de ahí en fuera, no te recomendaría que cambiaras el plato. El plato que viene con este tipo de bicicletas es un poco grande, pero normalmente también viene con sprock, que son de normalmente 16 tiempos. Entonces podrías conservar el plato y tu sprock para que mantengas esa relación buena y que puedas pedalear de una manera correcta. Ya después que consigas un cassette, ya podrías cambiar a un plato más pequeño. Si cambias el plato por uno más pequeño y tienes el sprock, que es de 16 tiempos normalmente, vas a pedalear un montón y no vas a avanzar nada. Así que no te recomiendo tanto eso. Más o menos con eso ya podrías utilizar cualquier otra pieza que tengas en la bici. Tus rines, tu manubrio, tu poste, tu asiento, tus pedales, tu cadena, prácticamente ya todo lo demás. Y en esto podrías estarte gastando como unos
2.500 pesos aproximadamente para hacer esa actualización. Al hacer este cambio ya tendrías un peso mucho menor en la bicicleta y podrías estar comprando ya piezas que son de BMX, de mejores marcas, ya sea de cualquier gama, gama alta, gama media o gama baja, porque ya todo es compartible. Lo que muchas personas también llegan a hacer es vender las piezas que te van sobrando y de esa forma pues te vas comprando piezas mejores o vas a completando para alguna otra pieza que te haga falta. Otra situación podría ser que tu bicicleta sea totalmente estándar. En esta situación más o menos tendrías que hacer lo mismo: comprar un cuadro con su tijera, el centro, baleros y adicionalmente comprar un poste, que sería lo único que no podría ser compartible. De ahí en fuera todo lo demás sí sirve: tus rines, tu manubrio, tus puños, tu cadena, tus pedales, tu asiento. Obviamente sí te costaría un poquito más porque tendrías que incluir el poste. Y más o menos en este cambio pues sí te tendrías que gastar ya unos 3.000 pesos más o menos, ya para terminar de hacer tu bicicleta un poquito mejor. Obviamente en esto les digo, ganas demasiada seguridad porque ya son piezas de mejor calidad. Ya de ahí en fuera te recomendaría que si quisieras cambiar algunas cosas sería irte por los rines, porque normalmente los rines de ese tipo de bicicletas que son normales pues no vienen de muy buena calidad. Te recomendaría que ya los cambiaras por unos de doble pared. Te recomiendo que primero te vayas por los aros y después te vayas por el manubrio. Es bastante feo porque a veces se te llega a doblar y pues te puedes dar un mal golpe o se te truena. Creo que cambiaría masas, después entre que puede ser masas o llantas, ya que las llantas también se llegan a estropear bastante fácil. Y las masas, pues a lo mejor sí te pueden durar un poquito más. Yo pondría a lo mejor las llantas en tercer lugar y en cuarto las masas. Sí son importantes, pero si las tuyas están buenas, pues les puedes dar servicio y te pueden durar. En cuanto a eso de las masas, te recomiendo que primero te vayas por un cassette y después te vayas por una masa delantera si es que las vas a comprar por separado. Y si no, pues también hay opciones en las que te venden es el par bastante económico. Pero si cambias el cassette, también tienes que considerar que vas a cambiar tu avance, ya que normalmente pues vienen con avances grandes y tienes que cambiar a uno pequeño. Pero ahorita también hay opciones económicas en platos o avances, pues que ya son de metal, que son muy delgaditos, pero que te pueden ayudar pues para empezar a utilizar tu cassette de manera correcta. Y de ahí en fuera, no sé, unos puños para mejor comodidad. Y hasta el último dejaría el asiento y poste de asiento. Creo que eso es lo menos importante. Otra cosa que también es como importante que deberías de considerar es una cadena. Puede ser no una cadena muy buena, pero mientras esté en buen estado te puede durar. Si la que venía en tu bicicleta está buena, pues la puedes utilizar, pero atento porque igual se te puede tronar si no es una buena calidad o si ya tiene mucho tiempo y ya está oxidada. Tienes que tener mucho cuidado porque si se llega a tronar y pues también te puedes meter un buen golpe. Personalmente yo también hice esa transición de una bicicleta pesada a una bicicleta de BMX y también fue costoso, pero es algo que tienes que hacer, si no pues te vas a estancar y si le estás metiendo dinero a una bicicleta que es pesada, pues no te lo recomiendo. Lo que sí es de que me dio bastante maña y a la hora de ya cambiar de una bicicleta pesada a una de BMX un poquito ya más ligera, pues ya me dio mucho más fuerza, hacía un bunny hop más alto, ya podía completar el 180 ahora sí. Y pues sí tiene sus pros y sus contras el empezar con una bicicleta pues pesada. Si tienes que hacer esta transición de una bicicleta pesada o no es una bicicleta de BMX a una bicicleta ya de BMX, pues hazlo con paciencia, sí lo vas a lograr, pero obviamente también tienes que poner de tu parte. No todo te va a llover y no siempre nos dan las cosas que a veces queremos. Créanme que tengo 2-3 mensajes aquí todavía de personas que me mandaron fotos de: hey, es que me llegó esto y no era lo que yo quería una bicicleta como la tuya. Y pues este video es para ustedes, para estas personas que me mandaron mensaje y pues sí les contesté a algunas personas de: hey, pues es que puedes cambiar el cuadro, puedes hacer esto, esta modificación para que tu bicicleta se vaya sintiendo más cómoda, más ligera. Pero bueno, pues ya mejor lo dejo aquí en un video pues ya más largo para que ustedes lo puedan ver y las personas que estén en esa situación pues sepan más o menos qué es lo que pueden hacer. Y solamente decirles que valoren las cosas que tienen, porque créanme, poco o mucho ya es una base, no es empezar de cero y ya con eso pues pueden darle para adelante. Yo en su momento tuve que vender dulces, amigos, para poder comprarme una bicicleta como yo quería y hacer esa transición.
Así que sí se puede y no es de que nos vamos a quedar sentados esperando a que nos lleguen las cosas, sino que tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Si es que son nuestros sueños, tenemos que seguirlos y buscarle. Si son menores de edad, pues buscarle la forma. Les digo, yo cuando era menor de edad vendía dulces. Ya después que pude pues conseguirme trabajos un poquito más estables, pues ya lo hice. Y de esa forma pues iba ganando dinero, iba comprando las cosas que yo quería. Pero no es de quedarse cruzado de brazos y esperar a que nos lleguen las cosas. Pues eso es todo, amigos. Recuerda que si este video te gustó, le puedes dejar un like, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, porque ya vamos a volver a hacer más videos. Este es el primer video que hago después de que pasaron las temporadas navideñas y todo eso. Me di un descanso y creo que me siento bastante bien, bastante tranquilo, bastante relajado. Así que ya vamos a empezar a hacer videitos. Así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Y eso es todo, amigos. Pues nos vemos hasta la próxima.